Queridos hermanos, hermanas, el pueblo caminaba en tinieblas, ha visto una gran luz sobre los habitantes en el país. En la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, aumentaste el gozo en ellos y se regocijan en tu presencia, como dice Isaías, capítulo 9. Por el nacimiento del niño Dios hace más de 2000 años. La gruta oscura de Belén y el mundo entero se ha iluminado con la intensidad de una luz de esperanza. La Virgen Madre ha dado a luz la luz cuyo resplandor cruza todos los siglos de la historia para disipar ayer, hoy y siempre las tinieblas que moran en la oscuridad del pecado, de la corrupción y la muerte, para conducirnos por el camino de la paz, del amor. La estrella que ilumina el cosmos de la historia humana, distante a miles de años luces, está cercana y omnipresente. La estrella posada en la verdad encarnada vela con su lumbre, crece la esperanza y encausa los latidos del corazón inquieto. Celebrar la Navidad es ir hasta el pesebre para abrazar la ternura del niño Dios, abrazarse a Cristo el Señor. Significa el compromiso de guardar sus palabras. No es un abrazo solamente sentimental y nos postramos para profesar nuestra fe en aquel que ha venido a rescatarnos de la sombra de la muerte para llevarnos al reino de la luz. Es profesar el amor, la reconciliación, el perdón. Este es el espíritu navideño. Abrazarnos a Cristo el Señor, no solamente en el madero de la cuna, sino también abrazarlo en el madero de la cruz, abrazarlo a Él, crucificado y más todavía en las aflicciones cotidianas de la vida, en las pruebas, en los vía crucis de las guerras, discordias que bañan de lágrimas y sangre la tierra bendita, nuestra tierra. A Belén bajos presupuestos, para postrarnos con el corazón humilde y gozoso y agradecido por el gran amor que Dios nos ha tenido al darnos a su único Hijo, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Nos recordamos hoy especialmente de las familias que en su vulnerabilidad buscan refugio. Ir a Belén es ser cobijo, amparo, ser solidarios con estas familias, con sus necesidades más básicas. En Belén también encontraremos a los jóvenes, niños, no queridos, rechazados, víctimas de maltratos, niños desaparecidos y algunos niños negados a nacer. Nos comprometemos como sociedad para ser protectores y educadores del gran bien de la familia, de los hijos. Feliz y santa Navidad. Que esta sea una ocasión de un renovado compromiso de protección de fe y amor a Dios y al prójimo. Que San José, nuestro protector, y María Santísima, la Madre del Pesebre, sean nuestra guía, estrella del mar, que nos alumbra el camino para navegar siempre por el camino del bien. Jesús, que es fruto bendito de su bien, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes.